Buenos días a todas y todos los asistentes a esta conferencia magistral dentro del Coloquio Internacional de Feminismo, Visiones en Ciencias Sociales y Humanidades. Saludamos también a las instituciones convocantes y a las personas organizadoras de esta actividad. El día de hoy vamos a tener una conferencia magistral titulada Políticas Públicas y Género, impartida por la doctora Marta Ferreira y comentada por la doctora Andrea Samaniego. Me permitiré hacer una breve presentación de la doctora Ferreira. Ella es licenciada en Historia y maestra en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM. Desde 1996 trabaja temas relacionados con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, género y políticas públicas. De 2008 a 2012 fue secretaria de la Asociación Global Equality y coordinadora ejecutiva de la Unidad para la Igualdad de Género en Castilla-La Mancha, España, 2008-2011. Responsable de la transversalización de género en las políticas públicas de dicho gobierno. En México fue subdirectora de la revista Debate Feminista de 2012 a 2015 e integrante de su consejo editorial de 2013 a 2017. De igual manera, ha sido secretaria de Igualdad del CUEG, también de la universidad. Ha sido directora de Promoción de la Cultura y No Discriminación del CONAPRED y actualmente cursa el doctorado en Sociología en la UNAM con una tesis sobre cuidados y matrimonios académicos. Es directora general de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva de Mujeres. Adicionalmente, está adscrita al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad y al Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Sus líneas de investigación se concentran en género y organizaciones feministas, participación política de las mujeres, políticas públicas con perspectiva de género y la economía del cuidado. Sin más por el momento, daríamos espacio entonces a la intervención de nuestra ponente agradeciendo por su participación. Hola Alicia, muchas gracias. Muchas gracias al Centro de Estudios Políticos por la invitación, a mis amigas la doctora Sol Cárdenas y Andrea Martínez Ramírez, por la invitación. Gracias a Andrea Samaniego, la doctora Samaniego, por hacer de moderadora. Y bueno, en primer lugar, quiero decir que no soy doctora todavía, o sea, soy doctorante, ya en unos meses espero poder tener el título, cosa que siempre hay que ajustar estas cosas en las presentaciones porque es la academia y los títulos importan. Entonces, nada más, no sé cómo es la dinámica, si bien me arranco con la presentación o Andrea, ¿quieres hacer una introducción o tú me dices? No, sino que usted empieza, expone y ya después yo comento de su exposición. Perfecto. Adelante, entonces, alguien que me ayude con la presentación. Y bueno, muchas gracias a quienes nos están escuchando y ojalá podamos tener preguntas para poder dialogar. Bueno, el tema que me convoca hoy es uno de mis temas preferidos de reflexión y sobre todo de explicación. La siguiente, por favor. De explicación y de trabajo con mis alumnos y alumnas. Creo que hay unas consideraciones importantes que hacer sobre política pública. Siempre creo que hay que hacer algún, pues, de acuerdo, ¿no? Tener algunos acuerdos conceptuales y algunos acuerdos básicos sobre qué son las políticas públicas y básicamente qué preguntas traen añadidas, ¿no? O qué preguntas traen en origen. Creo que esto es un tema que pocas veces se trata de esta manera, en todo caso en la facultad, y yo me gusta como iniciar las pláticas que tienen que ver con política pública, sobre todo en el ámbito académico, con estos temas. O sea, es la diferencia, ¿no?, que hacemos, que viene también de la academia anglosajona, la diferencia entre la política y las políticas, ¿no? Que la política, ¿cuál es este, ¿no?, acuerdo entre de lo que pasa socialmente, políticamente, con los partidos, con las intenciones de direcciones ideológicas, ¿no?, y las políticas públicas, ¿no? Cuando hablamos de políticas en plural, lo que estamos hablando en realidad es de políticas públicas, es decir, aquellos instrumentos que usa
que usan las personas responsables y tomadores y tomadoras de decisiones para llevar a cabo su política. Esta relación entre política y políticas no es unidireccional. Tendría que ser, a lo mejor teóricamente, pues tener una idea política y llevar a cabo unas políticas públicas determinadas. Pero en la práctica no es así. En la práctica muchas veces es al revés. a veces las políticas están establecidas, tienen una inercia, se están llevando a cabo y no necesariamente ni corresponden ni se ajustan a lo que en todo caso teóricamente las personas tomadoras de decisiones dicen que es su ideología o es su política. Entonces hay que estar siempre muy alerta a la relación entre la política y las políticas, porque si no tendríamos que pensaríamos con un modelo muy rígido y muy esquemático que no se ajusta a la realidad. O sea, la dinámica entre la política y las políticas es siempre pues, dialéctica, dinámica y a veces contradictoria. Entonces, el tema aquí es cómo se definen. Vamos a ir a las políticas, vamos a hablar de políticas públicas, no vamos a hablar de la política, porque aquí además, entre quienes me invitaron y quienes están aquí, pues en la facultad hay expertas, ¿no?, en el tema de la política. Yo voy a hablar de políticas públicas. Entonces, aquí el problema es saber cómo se definen las políticas públicas y cuáles son las preguntas y quién lo define, ¿no? Entonces, ¿quién toma las decisiones de las políticas públicas? Eso es muy importante para entender el tema de mi presentación, que es el tema del género. Y el tema de la agenda de género metido o muchas veces a presión y muchas veces a fuerzas con la definición de las políticas públicas. Entonces, muy importante es saber y conocer que las políticas públicas surgen del reconocimiento de problemas sociales, de problemas colectivos, de problemas de la comunidad que la comunidad no puede resolver por sí misma. Es decir, a lo mejor hay problemas que ni nos damos cuenta y que la comunidad resuelve por sí misma sin estar desbordada por ello. Por ejemplo, el tema de los cuidados es un tema que la sociedad resuelve, las mujeres resuelven de manera cotidiana, pero están desbordadas y empieza a traer consecuencias. Entonces ahí el Estado tiene que intervenir. Pero habrá otros temas de la comunidad y colectivos sociales que puede la comunidad resolver de manera sola, ¿no? O sea, autónoma. Pero las políticas públicas surgen de estos problemas sociales, grandes problemas sociales, por ejemplo, la pobreza, la falta de empleo o el desempleo, los problemas de salud, la falta de atención, la falta de acceso a hospitales, la falta de atención médica, los derechos sexuales y reproductivos, o sea, todos problemas que la comunidad, los agentes sociales están viviendo y que no están pudiendo dar una solución ellos mismos. Entonces, se hace necesaria, eso se constituye en un problema social. Entonces, ese problema social se construye como problema social y el Estado tiene que, o los responsables de la política pública, tienen que responder ante ese problema social. Esto es muy importante entender, es decir, que toda política pública debería tener detrás un problema. Y como decía antes, así como la relación entre la política, puedes pasar a la siguiente, Carlos Andrés, no sé, así como la política debería definir las políticas y no al revés, aquí pasa algo parecido. El problema social busca una respuesta, pero a veces es la respuesta la que busca el problema social. Es decir, a veces, por eso digo que esto es muy dinámico y tenemos que estar muy atentos a la hora de analizar las políticas públicas y la relación con la política y con quienes definen la política. Porque justamente en muchas ocasiones tenemos una intención política. Hay personas políticas, ¿no?, que definen la política pública y que traen una convicción de una determinada política pública, pero que no ha sido suficientemente diagnosticada o suficientemente bien valorada para responder a ese problema social. Entonces, tanto el problema social como la respuesta que se dé a ese problema social, que sería la política pública, tienen que estar
relacionadas, ¿no? Para poder, y ahí pues tenemos pues una cantidad de instrumentos como los diagnósticos, como los análisis de impacto, que van a permitir ver si la respuesta que estamos dando como política pública está relacionada, bien relacionada con el problema social, o por contrario, puede incrementarlo, ¿no? Hay políticas públicas que se hacen sin perspectiva de género, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, incrementan el problema, ¿no? O incrementan otros problemas, ¿no? Si yo, por ejemplo, creo una política para solucionar el tema de la educación en la pandemia, no la escuela en casa, y no valoro exactamente cuál, o con mayor precisión, cuáles van a ser las consecuencias en términos de impacto de género de esa política, estoy solucionando, creo que estoy solucionando un problema social que es la educación durante la pandemia, la escolaridad, la escolarización y la educación escolarizada en la pandemia, pero en realidad estoy generando otros problemas. Esa es la relación entre un problema social y la mira y su solución, la política pública, que tienen que tener una mirada analítica de diagnósticos y sobre todo de impacto. A veces son los impactos de medio ambiente o impactos de género, o sea, tienen que tener esa evaluación de impacto, ese análisis del impacto, para poder ver cuáles van a ser las carencias de esa política. Y no enfrentarnos a la puesta en marcha y en medio del camino, a los 6 meses de implementar, tenemos a todas las mujeres, a las mamás del país y a las tías y a las abuelitas corriendo por todos lados para ver cómo solucionan los mensajes de WhatsApp, las tareas de los niños, las fotocopias que hay que hacer y además trabajar en la casa y además, o sea, toda esa sobrecarga que produjo. Este es un ejemplo nada más, pero es un ejemplo muy reciente que todas, seguramente muchas de ustedes y muchos de ustedes han podido ver. Entonces, por supuesto, la política pública, como les digo, perdón, la política pública tiene en sí misma la siguiente, por favor, Carlos Andrés. La política pública se mueve entre lo normativo, es decir, lo que debe ser, qué es lo que va a ser en el futuro, o sea, lo que debería ser, cómo debería cambiar, y lo que es, el análisis del presente. Entonces, lo positivo es lo que es, lo presente. Y la política pública siempre está mirada hacia el futuro, es decir, está pensada hacia la transformación, hacia aquello que debería ser. Y ahí tenemos el presente y el futuro, y ahí tenemos que analizar lo que es la política pública. Como ven, la política pública no es algo dado y para siempre, no es algo tan claro de analizar, hay que mirarla con una perspectiva crítica y tiene muchas aristas, por eso es tan rica y por eso atrae tantísimo la reflexión de los politólogos y de las personas que nos ocupamos, ¿no?, de la reflexión sobre la política pública. Entonces, digamos que como base la siguiente, por favor. La política pública está relacionada o tiene como intención la solución de un problema. Pero aquí viene la cuestión. ¿Qué problema? O sea, fíjense, o sea, pareciera que el problema es un problema neutro, que la política pública es neutra y que el problema es neutro. Sin embargo, sabemos que todo lo que es humano no es neutro. O sea, donde intervienen seres humanos, sea cual sea el dominio que esto se decida, donde intervienen seres humanos, tenemos tenemos esto que se llama el presente, esto que se llama el orden de género, que nos va a hablar de desigualdad y nos va a hablar de desequilibrio de poder. Entonces, siempre cuando pensemos en lo social, que es donde aparecen los seres humanos, las personas y las mujeres y los hombres, en cuerpos de hombres y de mujeres, en términos generales, por supuesto, este mundo atravesado por la cultura y el orden de género va a dar noticias de la desigualdad y de la discriminación y de la, por supuesto, de las diferentes formas de violencia que atraviesan la vida de las personas. Entonces, cuando hablamos de solución del problema, no tenemos que tener una antena puesta con el tema de género, que es el tema de mi plática de hoy, cómo la visión de cómo la realidad del orden de género, las desigualdades presentes y los desequilibrios de poder van a estar presentes en esta definición de cuál es el problema y cuál es la solución del problema. Entonces, aquí viene la siguiente frase, ¿no? Carlos Andrés, por favor. ¿Quién define las prioridades y la agenda?
Es decir, esto todo podría dar la completa el tema de la plática de hoy, porque tiene que ver con cómo el orden de género, la historia de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, la historia de esta configuración problemática que es la división sexual del trabajo en la que vivimos, cómo esto ha ido configurando esas diferentes formas de politicidad en la que hemos estado, hemos crecido y hemos estado educadas culturalmente y criadas e impactadas culturalmente hombres y mujeres. Entonces, esto que llamamos orden de género y esto que como dice Rita Segato, es un error pensar que el espacio doméstico no es un espacio cargado de politicidad. Y eso tenemos que pensarlo bien y reconocer la fuerza de ese aprendizaje de la política y esa transformación de la política que aprendemos en nuestra vida cotidiana al espacio público. O sea, no sucede con una varita mágica simplemente porque las feministas en el movimiento del movimiento feminista de los años 60 del siglo pasado, de la segunda ola del feminismo, logran de manera colectiva formular esa frase tan importante para la política pública que es lo personal es político. O sea, el origen de esta idea, de este lema poderoso de la política pública y del fundacional del feminismo actual y de la agenda feminista actual, tiene que ver con esto que Rita Segato dice, del espacio doméstico como un espacio de politicidad. Es decir, cómo lo doméstico tiene también una forma de creación de política. Y cómo toda la agenda que antes se consideraba debida a las necesidades en pequeño y con minúscula de las mujeres, propias de las mujeres, ni siquiera de género, propias de la mujer, así además en singular para arrinconarla todavía más y sacarla del espectro social y del espectro de lo público, las necesidades de la mujer eran vistas como necesidades o intereses personales, individuales, ¿no? Una mujer tiene problemas con dónde dejar o cómo atender las personas dependientes, los bebés, eso limita sus estudios, o limita su carrera, limita sus capacidades, sus posibilidades de trabajo, o su formación, o satura su tiempo, o le hace dejar la escuela, y los derechos sexuales y reproductivos, el embarazo, los cuidados en relación con el embarazo, la protección de la maternidad, o sea, todo eso, y el derecho a la interrupción del embarazo, la incorporación de las mujeres al empleo, o sea, todo eso se veía como problemas individuales, ¿no? Personales. Y es esta idea de lo personal es político y esta idea, como digo, que la formula mucho Rita Segato sobre la politicidad de lo doméstico, ¿no? Esa politicidad en clave femenina que permite la irrupción de nuevos temas en la agenda, viejos temas para las mujeres, nuevos temas para la agenda pública. Y esto sucede en estos últimos 80 años. Es un largo recorrido para una vida, o sea, hay dos generaciones de mujeres que han visto pasar sus problemas cotidianos de manera, sin que lo público, sin que las políticas públicas se hagan cargo de ella, hasta ahora que aterrizan a través pues, de mecanismos que tienen que ver con incorporación de mujeres feministas en los gobiernos, con la presión del movimiento feminista, con la presión de los colectivos que están moviendo la agenda, algunos partidos políticos que lo incorporan en sus demandas y en sus programas, pero estamos viendo justamente esta incorporación de lo que llamamos perspectiva de género, es decir, cómo hablamos de esa desigualdad y la traemos al espacio público. Entonces, ¿quién define las prioridades? Pues depende. Antes de todo esto lo definían pues, los señores, ¿no? Porque hay muchos señores tomando decisiones. O sea, esta visión hegemónica, no vamos a ponerla necesariamente en cuerpos de hombres, pero mayoritariamente es así.
esta visión hegemónica, patriarcal, como nos gusta decir, o de orden de, ¿no?, del sistema sexo-género, esta visión hegemónica central, pues ponía su agenda, ¿no? Y su agenda era una agenda de señores preocupados por sus temas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos entrando a esa agenda y cómo vamos impactando en la transformación de esa agenda? Es un poco, pues, el tema de esta plática. Entonces, por eso digo, en realidad, esta idea de lo personal es político, lo privado es político, que se suele decir también, lo personal es político, y esta idea de Rita Segato, de la politicidad, de la política en clave femenina, tiene que ver con esta idea de traer aquello que estaba, que está, porque no podemos hablar de pasado, que está al margen, y traerlo al centro. Y esto es una, se dice más o menos, es una frase también de Bell Hooks, donde ella habla, ¿no?, de cómo el margen, hay que dejar de hacer políticas del margen para el margen y hacer políticas del margen en el centro. Es decir, en el centro de la política, en el centro de los recursos, en el centro de la agenda, en el centro del poder político. Y esta es una batalla, porque la política es un campo. Es un campo en el sentido de Bourdieu, y en ese campo pues se disputan poderes y se disputan narrativas. Y entonces, ¿cómo hacemos las feministas y quienes estamos detrás de esta invasión, ¿no?, de que queremos invadir el centro, que queremos colorear las políticas públicas con esta idea de esas políticas que han estado en el frente, que en el margen y que han estado atendidas de manera puntual, ¿no? Alguna acción afirmativa, alguna medida puntual, algo para calmar a las feministas, una acción sobre el aborto, una acción sobre empleo, una acción sobre cuidados, algo sobre conciliación de la vida familiar, para medio decir que estamos haciendo cosas. Lo que nosotros estamos exigiendo es una visión completa con perspectiva de género, no del 50% del centro, sino que toda esa visión de la política tenga un análisis de género. Es decir, que vea no solamente los intereses de las mujeres, sino también una visión, los intereses de hombres y mujeres analizados de una perspectiva de las desigualdades y de la desigualdad y la discriminación y las inequidades en términos de poder. La siguiente, por favor. Pues aquí voy a dar un pequeño recorrido, ¿no?, breve, porque si no me voy a llevar toda la mañana. Hablando sobre las primeras maneras, ¿no?, en que esta agenda del que estaba en el margen empieza a actuar en la política pública prácticamente en todo el mundo, que era la Conferencia Internacional de las Mujeres, que tiene lugar en México. Y cuando llega a México en el 75, está la Conferencia Internacional de las Mujeres, México tenía casi nada hecho en términos de mujeres, y sirvió en términos de mujeres, en los intereses de las mujeres, y sirvió para hacer algunos ajustes y unas primeras medidas, ¿no? Siempre vamos a analizar lo que a política pública con un instrumento que se lo debemos a Corinne Moliner, que en el año 86, que plantea esta diferencia que es un instrumento bastante valioso para la política pública, que tiene que ver con las necesidades de las mujeres prácticas y estratégicas. Y entonces vamos a ver que todas las políticas públicas podemos analizarlas desde un punto de vista, bueno, esto soluciona problemas, necesidades prácticas, es decir, trabajo, empleo, remuneración, salud, protección social, etcétera, ya hoy, ahorita, ¿no?, atención a la violencia. Es decir, hoy, ¿y cuáles son esas necesidades estratégicas que requieren cambios de manera de tipo estructural? Esa idea, ¿no?, de las necesidades prácticas y las necesidades estratégicas va a estar presente de manera tácita en todo el análisis que yo esté haciendo hoy con ustedes. La siguiente, por favor. Entonces, a partir de este momento, o sea, incluso antes, pero de manera estructurada, tenemos
tenemos esta presencia ya de una crítica feminista, que es lo que yo estoy haciendo ahorita, ¿no? Al sistema patriarcal o también llamado sistema sexogénero. Ahí les recomiendo, por supuesto, la lectura de Gail Rubin sobre tráfico de mujeres. El texto está publicado por el PUEG, CIEG, en un compendio de textos feministas básicos, ¿no?, que hizo Marta Lamas hace ya unos años y está en venta. Lo pueden conseguir en el CIEG. Ese texto creo que es fundante, es un texto importantísimo para entender esto que es la complejidad del sistema sexogénero, que es un concepto que a mí me gusta más y que me interesa más a la hora de hablar de patriarcado. Me parece que este sistema sexogénero da la idea de un sistema basado en relaciones de poder y en relaciones que están sustentadas por esta naturalización de la desigualdad que se produce a través de la cultura y a través del orden de género, ¿no? Entonces, como esa diferencia biológica termina construyéndose como diferencia cultural y una diferencia que legitima de alguna manera, que está legitimada por una diferencia biológica. Esta relación entre el sistema sexogénero, dice Gail Rubin, como la materia cruda del sexo se convierte, ¿no?, en una construcción de la cultura que terminamos asumiendo como válida, ¿no? Entonces, por supuesto, las relaciones, las sociedades patriarcales que conocemos, que son todas las que conocemos prácticamente, establecen como base esta relación de dominación y de subordinación. La dominación masculina y la subordinación femenina. Y como dice Bourdieu, estas relaciones son... el orden de género está basado en vínculos relacionales, es decir, no se puede entender el género solamente mirando una parte, sino deben entenderse como vínculos que están estrechamente relacionados y que se van moviendo de manera simultánea, ¿no? Entonces, las transformaciones y los cambios y los cuestionamientos que se dan desde un lado van a provocar también movimientos en la masculinidad o en la feminidad, ¿no? La feminidad, la subordinación femenina se revela a través de todo esto que es el movimiento feminista y va produciendo también inconformidades o transformaciones o cambios en esto que se conoce como masculinidad, ¿no? O sea, el género tiene que ver con la feminidad, con aquello que se atribuye a las mujeres como propio, y la masculinidad como aquello que se atribuye a los hombres como propio, pensando que no son ni estereotipos ni roles, sino que son mandatos de la cultura. Y como tales, no solamente vienen mandatados desde fuera, sino con esa particularidad de la palabra mandatar, que es que se automandatan también. Es decir, las personas en cuerpos de hombres, cuerpos de mujeres, nos automandamos, nos mandamos, nos mandatamos también al cumplimiento de este orden de género. Por eso es algo tan complejo que tampoco voy a poder explicar sencillamente más que ahora, que cómo el género, lo femenino y lo masculino, los mandatos de género de la feminidad y los mandatos de género de la masculinidad actúan sobre el sujeto, sobre la gente, y actúan sobre lo social. Y como dice Bourdieu, pues esto a través de los hábitos, a través de estos esquemas de percepción, empiezan, ¿no? Están en lo individual y están en lo interior y pasan al exterior y regresan al interior, y de esa manera reproducimos este modelo, este sistema sexogénero que no está ajena a los sujetos, no está en el exterior, en lo social solamente, sino que los seres humanos, como todos en esta facultad sabemos, porque nos dedicamos a analizar lo social, somos parte de ello, y cómo nosotras y nosotros construimos y reproducimos este modelo, este sistema en el que estamos inmersos, que es injusto, pero que acabamos, que gracias a nuestra acción no pensada, como dice Bourdieu, hasta pensamientos no pensados, reproducimos este sistema. La siguiente, por favor. Entonces, aproximadamente a mediados finales del siglo pasado,
el feminismo impacta, entra en el mundo académico y produce hasta el día de hoy, ¿no? Hasta ahorita, en este momento que yo estoy hablando, o sea, hay feministas revisando las teorías sociales, las políticas. Siempre hay una feminista haciendo una crítica, una política, una crítica, un análisis crítico sobre la mayoría de las teorías políticas y sociales y económicas. Está haciendo una revisión de aquello que parecía que había sido dado de una vez y para siempre. O sea, la creación del Estado, la justicia, el poder, o sea, eran categorías que habían sido, que han sido creadas y analizadas por grandes hombres célebres, ¿no? Que han analizado Hobbes, Rawls, o sea, han analizado y han hablado hasta el cansancio de la justicia, del poder y del Estado. Y sin embargo, la mirada de las mujeres, la mirada, una mirada crítica sobre ello, no había sido posible, ¿no? No había sido posible porque las mujeres estábamos fuera de ese, de esa, de ese análisis. Nadie nos había llamado a la, al banquete ese en el cual se discutían las ideas. Y, por supuesto, esa crítica feminista va de poco a poco y va llegando de una manera no tardía, pero sí muy, muy colateral. Mientras tanto, los hombres sociólogos, políticos, filósofos, van reflexionando y van engrandeciendo, ¿no?, estas ideas del Estado, del poder y de la, por ejemplo, del Estado del poder y la justicia, nada más ni nada menos, que son como los, las claves del Estado patriarcal, ¿no? Es decir, de este modelo, ¿no?, jerárquico, basado fundamentalmente en una mirada androcéntrica que tiene en ese centro hegemónico una visión ideal, como en el sentido de Weber, pero presente sobre un sujeto que es masculino, que tiene acceso a los medios de producción, a los medios de, a, que tiene dominio sobre los medios de producción, porque aparte siempre tenemos que saber también que hay un tema donde la clase social también se ha atravesado, ¿no? O sea, no es cualquier hombre, no es cualquier idea de la hegemonía en la que se está trabajando ahí. Estamos hablando de Hobbes, estamos hablando de Rawls, estamos hablando de estos pensadores que han ido ajustando la idea de que hoy conocemos como Estado, poder, justicia. Sin embargo, poco a poco las mujeres han ido revisando esas ideas y han, se han enfrentado a un Estado que no las reconoce como sujeto, que no las reconoce como ciudadana, una idea de la justicia, entre comillas, imparcial, inexistente, que es ajena a la visión de género, que no reconoce la diferencia de género entre un hombre y una mujer, en esas, lo que decíamos, ¿no?, en las desigualdades, las inequidades, las injusticias, y eso va pasándose, ¿no?, al día de hoy. Y hoy tenemos pues toda una corriente que ya lleva, como les digo, pues sí, 80 años de análisis crítico de todo eso que se había hecho, de la filosofía, de la sociedad, de la política, del poder, de la justicia, que van construyendo una mirada alternativa y unas posibilidades de transformación de esa mirada hegemónica en la que habíamos vivido y que habíamos, con la que habíamos pues prácticamente crecido, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, entonces, un tema fundamental para entender la visión de género en las políticas públicas es esta división que se produce a partir de la división sexual del trabajo, que tiene que ver con el orden de género, ¿no? El orden de género lo que hace es dividir el mundo, ¿no?, entre lo masculino y lo femenino, atribuyendo valoraciones, poniendo valor, quitando valor, dando legitimidad, quitándola, poniendo prestigio del lado masculino, quitándolo del lado femenino, y al mismo tiempo dividiendo el reparto, ¿no?, haciendo un reparto de tareas en donde al hombre le toca de manera, pues de alguna manera teórica, la provisión del hogar, la defensa, ¿no?, y donde el uso de la fuerza o la violencia, como le quieran llamar, pasa a ser un factor propio o apropiado, digamos, apropiado, adecuado, en el sentido de adecuado, del uso y de la práctica de la masculinidad. Contrariamente a esto, el ámbito privado, y esto es estar, perdón, y además al ámbito, ¿no?, al ámbito de lo masculino le pertenece el ámbito público, de manera como natural. O sea, todo lo que sucede en el espacio público, el ágora, ¿no?, en los tiempos griegos, todo aquello que sucede en el espacio público es una propiedad, o una propiedad de los hombres.
Y en eso sucede también pues, todo lo que sucede en el ámbito público. La política, las decisiones, la toma de, ¿no? La política, el Estado, la justicia, la filosofía, el conocimiento, las universidades, la definición de la salud, la definición de las prioridades de la política pública. Todo eso pasa, el transporte, la movilidad, las decisiones de la política pública están ahí. Y en el lado contrario, opuesto, digamos, en este orden, ¿no? En el orden de género, tenemos el ámbito de lo privado, ¿no? Que parecía un lugar, como les decía antes, de los años 60, parecía este espacio que está solamente ligado a las actividades ligadas a la reproducción y al mantenimiento de la vida, ¿no? Porque hay que hacer de comer, hay que limpiar, hay que comprar, hay que ocuparse, ¿no? Y hay que cuidar. Y entonces, como está dividido los valores, la legitimidad, el prestigio, estas acciones ligadas, estas actividades ligadas al ámbito privado pierden en el curso de los siglos, pierden valor porque están hechas por las mujeres. A eso me refiero cuando se le quita prestigio y se le pone prestigio. En esta sociedad que compartimos, en este mundo cultural que compartimos, aquellas acciones, actividades que están en el ámbito privado no tienen prestigio, ¿no? Y entonces ahí vienen las feministas y dicen, no, lo personal es político. Y viene Rita Segato y nos dice, aquí hay que reconocer la politicidad en clave femenina. Y ahí, ¡pum!, salimos a la palestra de lo político. Y decimos, todo esto que hacemos en el ámbito privado, en el espacio privado, tiene una posibilidad de espacio, de politicidad. Puede ser transformada en política. Y ahí hacemos política de los cuidados, de la salud sexual y reproductiva, de la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres, del empleo y el trabajo remunerado, de la movilidad, los transportes, las ciudades, o sea, todo lo que quieran pensar lo vamos a mirar desde ese lugar. Pero en el orden de género, en lo que hoy en día vemos que sucede, ese ámbito privado sigue siendo ese espacio reducido, pareciera, que está dedicado nada más, y entre paréntesis, un paréntesis feminista, nada más y nada menos que al sostenimiento de la vida, ¿no? Y vamos a hablar también por eso, hoy tenemos como ejemplo, pues esto que es el Sistema Nacional de Cuidados y todas las políticas que están en este momento en la palestra que hablan, ¿no? De cómo hacemos política de eso que se llamaba mantenimiento de la vida, sostenimiento de la vida. La siguiente, por favor. También tenemos que tenemos aquí que hablar tenemos que hablar también de la política, del enfoque de derechos humanos. El enfoque de género no está separado y no está ajeno al enfoque de derechos humanos. Como ustedes saben, México tiene un estándar muy alto en el reconocimiento de los derechos humanos. Ustedes que son todas y todos conocedores de la Constitución saben que en el artículo 1 está condensado el reconocimiento de los derechos humanos y nuestra obligatoriedad también. Y esta idea, esta concepción, esta convicción de poner en las políticas públicas también una visión de los derechos humanos, nos obliga a reconocer criterios como la igualdad ante la ley, la no discriminación, por supuesto, y la igualdad de oportunidades. Los derechos humanos nos llevan a un campo mucho más amplio todavía que la visión solamente y exclusiva del análisis de género, y nos permite reconocer también esas otras condiciones de desigualdad que debemos considerar para tener una perspectiva que sea, como está en la diapositiva, integral, evitando, por lo tanto, la simplificación y la reducción del enfoque. Es decir, tenemos que tener una visión que nos permita, y ahorita vamos a ver de qué se trata, el enfoque interseccional, el reconocimiento del principio de igualdad y, por supuesto, el reconocimiento del derecho a la no discriminación. Como ven, estos tres elementos nos van a dar una
complejidad al análisis de la política y a la implementación de las políticas públicas muy fuerte. Porque hay que reconocer, como digo, el principio de igualdad, hay que hablar del derecho a la no discriminación y cómo analizamos esto de la perspectiva interseccional, que es nada más ni nada menos que el análisis concreto de esos otros sistemas de opresión y sistemas de dominación en el que están sujetas también impactadas la vida de las personas. No solo de las mujeres, pero el género se cruza también con esto, que es pues analizar a las mujeres no solamente desde un enfoque de género, sino también pues desde un enfoque de clase social, de origen y de pertenencia étnica, de orientación sexual. Es decir, cómo esos otros sistemas de opresión y sistemas de dominación van a estar impactando en la vida de las mujeres. La siguiente, por favor. Esto... ya lo expliqué. Permítanme ver cuántas diapositivas me faltan. Okay. Esto es lo que expliqué antes, ¿no? Aquí lo tienen ustedes en la diapositiva. Este enfoque de necesidades que yo utilizo, que como les digo, viene del año 86, lo definió una socióloga francesa, Molineux, que habla de las necesidades prácticas y las necesidades estratégicas. Y creo que es una herramienta que sirve mucho para el análisis de las políticas públicas, para ver en qué lugar se sitúan estas políticas, ¿no? Si están dando respuesta a necesidades de inmediatas o están atendiendo necesidades estratégicas. Y creo que este es un instrumento de análisis que es muy, muy útil. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las herramientas que tenemos para la política pública con perspectiva de género? Tenemos, por supuesto, las acciones afirmativas, que como seguramente ustedes ya saben, están en nuestra normativa, son legales, quiere decir, podemos hacer políticas públicas, acciones afirmativas como políticas públicas que beneficien solamente, en este caso, a las mujeres de manera concreta para compensar. Son medidas también llamadas específicas o compensatorias o acciones de discriminación positiva, porque de alguna manera discriminan positivamente. Es decir, si yo... tengo un problema de violencia en el transporte público, pero no lo puedo, y es un problema de una necesidad práctica, concreta, ¿no? Pero no lo puedo resolver porque tengo una necesidad estratégica que resolver a largo plazo, ¿no? Que es la desigualdad, la discriminación, la violencia que sufren las mujeres, pues puedo crear una acción afirmativa que me dice que el 50% de los vagones los voy a destinar solamente a mujeres. Y entonces de esa manera soluciono pues una necesidad práctica, aunque no estoy atendiendo la necesidad estratégica, pero estoy atendiendo una necesidad práctica. Y esa necesidad práctica la estoy atendiendo a través de una acción afirmativa. Esa acción afirmativa es una acción que debe ser temporal porque estamos discriminando, digamos, en este caso, a que los varones solo tengan pues una parte, hombres y mujeres tienen 50% y mujeres solas tienen 50%. O sea, no es que los hombres tengan el 50% y las mujeres el 50%. Las mujeres se pueden subir a los vagones de los hombres no se pueden subir al vagón de las mujeres. Y esto finalmente se ha quedado en México como prácticamente una práctica, ¿no? Ante la dificultad de resolver los problemas, las necesidades estratégicas, ¿no? Y como la situación es muy compleja y la violencia cotidiana exige respuestas inmediatas, pues esta es una estrategia, ¿no? Por ejemplo. Luego está esto que llamamos la transversalización de la perspectiva de género, que en el caso de la política pública mexicana tiene estas dos visiones, ¿no? La parte técnica, que es apropiada propiamente la transversalización, y la parte política, que tiene que ver con la institucionalización. Ambas partes forman parte de la misma estrategia, ¿no? Cuando en la plataforma de Beijing
se habla por primera vez de como obligación la aplicación de la de poner la dimensión de género en el centro de las políticas, estamos hablando de esto, es decir, de esa idea que yo expliqué desde el principio sobre traer las políticas que están en el margen, traerlas al centro de la política, al centro del presupuesto, al centro de la toma de decisiones. Y eso es muy complicado y necesita muchísimas herramientas más. Hablamos de voluntad política, hablamos de presupuesto, hablamos de decisiones, hablamos de tomadores de decisiones que tienen que tener una visión no solamente de género, sino también feminista, a la hora de entender cómo aplicar la perspectiva de género en las políticas públicas. La institucionalización, pues, será este proceso, como dice la diapositiva, sistemático de integración de ciertos cambios, ¿no? De quehaceres, de normatividad, de leyes, de decretos, que van ayudando y van anclando los cambios, de manera que la perspectiva de género quede anclada a través de pactos, decretos, leyes, ¿no? O sea, la ley de igualdad, la ley para una vida libre de violencia, la ley de derecho a la no discriminación. O sea, hay leyes y normatividades de todo rango en México actualmente, incluso la ley de planeación, la ley de responsabilidades hacendarias y responsabilidades, bueno, ¿cómo es? La ley de presupuestos y responsabilidades hacendarias, que van institucionalizando la perspectiva de género en el quehacer de la política pública. La siguiente, por favor. Entonces, como decíamos desde el principio, pues la perspectiva de género no es suficiente para analizar hoy la política pública. Necesitamos una visión mucho más amplia, una visión que permita el enfoque territorial, es decir, que reconozca la diferencia en el territorio, en los diferentes ámbitos en los que se desarrolla el país. Es un país amplio, es un país diverso. Y entonces este enfoque territorial lo que permite es entender esa diferencia y esa diversidad, ¿no? La interseccionalidad, es decir, que no es lo mismo una mujer que está en la Sierra Tarahumara, una mujer indígena que tiene en su población no llega la electricidad, tiene que levantarse temprano porque no llega el agua, tiene que ir a la fuente a buscar el agua, tiene que la escuela para sus niños queda tantos kilómetros. Es decir, toda esta vivencia interseccional de género va siendo atravesada no solamente por condiciones de género, sino por condiciones territoriales, interseccionales, como decía antes, de derechos humanos. La siguiente, por favor. Entonces, como he estado hablando desde el principio, la discriminación configura relaciones asimétricas, cómo la discriminación tiene que ver con la desigualdad, ¿no? La desigualdad establece órdenes diferentes y sobre todo no solamente órdenes diferentes, sino un orden jerárquico en donde hay alguien que tiene no solamente más poder, sino que decide sobre lo que debe ser hegemónico y lo que no, ¿no? Y entonces esta conciencia, esta elaboración de aquello que es oportuno, pertinente, hegemónico, deja fuera a muchos grupos sociales que son discriminados históricamente. En México, ustedes tienen la Encuesta Nacional de Discriminación de 2017. En estos días, estas semanas, va a salir la de 2023 con datos de 2022, que les permite ver qué es esto de la discriminación y cómo es una característica, ¿no?, de la práctica cotidiana de todos los sujetos hoy en día, cómo no solamente somos discriminados por diferentes razones, sino somos agentes de discriminación también, ¿no? Entonces, la discriminación, por supuesto, configura también, no solamente viene configurada por la desigualdad tiende a
producir estas miradas discriminatorias sobre la desigualdad, sobre la pobreza, el color de piel, el género, el hecho de ser mujer, el hecho de ser una persona adulta mayor, o sea, que son las personas adultas mayores, las personas con un color de piel más oscuro, con un origen étnico diferente, o sea, todos esos son factores de altísima discriminación en el Estado mexicano. Y eso es algo que legalmente, normativamente, es inaceptable porque hay una ley que regula el derecho a la no discriminación, pero que, como decía antes, igual que sucede con el género, nosotras, los sujetos, terminamos reproduciéndola a través del ejercicio de la discriminación cotidiana, que muchas veces sucede igual que pasa con el género, ¿no? Que es no pensado, prácticas que han impactado de tal manera en nuestra psique, en nuestra manera de comportarnos, que ni siquiera pensamos en cómo estamos reproduciendo esas formas de discriminación. Y toda forma de discriminación trae como consecuencia, finalmente, una legitimación, de la violencia. Entonces, si desandamos el camino de la violencia, discriminación, desigualdad por razón de género y por razones también que tenemos que analizar desde un punto de vista interseccional, vamos viendo cómo las desigualdades debidas al género y las desigualdades debidas a este orden, de dominaciones interseccionales, van provocando y justificando la violencia que hoy, en parte, la violencia que hoy sufren las mujeres y muchos otros grupos que están también, que se consideran como grupos de alguna manera en el orden de género, entiéndame bien, feminizados en el sentido de que no tienen poder, de que no están en el centro hegemónico y en ese sentido están en ese margen que podríamos llamar el margen de lo femenino, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, para ir terminando, para ir cerrando, Andrea, y ya pasarte a ti la palabra, quiero repetir, ¿no?, que no existen políticas públicas de género. Por mucho que ustedes vieran o analizaran o trataran de ver, por ejemplo, que, no sé, hay políticas monetarias o políticas de impuestos, políticas de hacienda, políticas de infraestructura, que ustedes puedan decir qué visión de género puede, qué impacto de género puede tener la construcción de una carretera, ¿no?, por decir algo, o de una presa, ¿no? Pues sí la tiene. Como les digo, hay que partir de la base que toda política, todo espacio en el que hay hombres y mujeres va a ser un espacio atravesado por la desigualdad y un espacio atravesado por la desigualdad de poder, en donde hombres y mujeres tienen un lugar diferente y donde tenemos que analizar cómo se toman las decisiones y cómo va a impactar eso en la vida de las mujeres y de las niñas de los territorios. La siguiente, por favor. Entonces, como les decía en toda la conversación, es necesario introducir la dimensión de género en todas las actuaciones de las instituciones del Estado. No solamente, como les decía antes, no solamente se trata del género, se trata también de hacer política desde una mirada feminista. Es decir, ¿por qué hago la diferencia entre una mirada de género y una mirada feminista? Porque creo que se puede tener una mirada de género desde un punto de vista técnico, de conocer la metodología, pero que la mirada feminista nos va a permitir una mirada involucrada desde lo personal. Lo personal es necesario involucrar también nuestras vivencias personales en la política pública, porque eso lo hacen todos. O sea, no es verdad que las mujeres, solo las mujeres ponemos nuestras emociones en la política, los hombres también. El rechazo, la misoginia, la violencia, el enfado, la ira, la discriminación conllevan cargas de emociones también que están en las políticas,
¿no? Y nosotras tenemos que rescatar esa parte de las emociones y decir cómo ponemos también esa parte nuestra del enfado que tenemos por la desigualdad, de la ira que tenemos por la violencia que sufrimos, que sufren las mujeres de todas las edades y en todas circunstancias y en todo momento en la vida cotidiana, en el espacio público, en el espacio privado, en el espacio académico, en el transporte público. Todo eso tiene que, es benéfico mirar la política desde el trabajo también de esas emociones, porque es lo que nos permitirá hacer políticas de manera diferente y que el resultado de esa política no sea una política neutra o moderada, sino que sean políticas públicas radicales que permitan de una vez por todas erradicar la desigualdad y erradicar la violencia que vivimos y que se vive en el país. Sobre todo estamos hablando, por supuesto, de la violencia por razón de género. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, las políticas en contra de la discriminación de las mujeres, como les decía desde al principio, son parte del repertorio de lucha del movimiento feminista, ¿no? Y estas propuestas no solo han beneficiado a las mujeres, sino que, como vemos, si el orden de género es un orden que impacta negativamente y prescribe, es un orden que prescribe y que es que coerciona los proyectos de vida de las mujeres y de los hombres, por supuesto, somos conscientes de que estas propuestas de políticas no discriminatorias y de revisión de la política pública con perspectiva de género van a terminar también impactando de manera positiva también en los hombres. Y también, por supuesto, la incorporación de las mujeres y de la visión de las mujeres, como les decía en un momento de la plática, a la visión sobre el análisis sobre el Estado, sobre la justicia, sobre el poder, terminan beneficiando y contribuyendo a la calidad de la democracia, porque no hay democracia sin las mujeres y la calidad de la democracia queda en cuestión cuando las mujeres quedan excluidas de la participación y de la representación, que no se basa solamente en un tema de momentos electorales, sino de participación y de representación en todo momento y en todos los ámbitos, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, como esto ya se los decía, ¿no? Como en el artículo 1 de la Constitución está el reconocimiento de los derechos humanos, y ustedes saben que dentro de los derechos humanos están también el reconocimiento de los tratados internacionales que ha firmado el Estado mexicano y que tiene que ver con derechos de las mujeres específicos, ¿no? Están tratados importantísimos como CEDAW, como la misma plataforma de Beijing, o sea, cómo ese marco constitucional ha sido ampliado de manera tal que tenemos también tenemos una constitución garante de estos derechos y, por supuesto, también de los derechos específicos, humanos específicos de las mujeres, ¿no? Ustedes saben que las mujeres tienen derechos específicos que tienen que ver con, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entre otros. La siguiente, por favor. Entonces, esto ya lo mencioné. La siguiente, por favor. Y esta es ya para cerrar. Un ejemplo, ¿no?, de política pública con perspectiva de género es el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? O sea, trabajar, hablar sobre los cuidados como eje de una política transformadora y una política que es revolucionaria en cuanto está cuestionando de manera radical la responsabilidad total de las mujeres, de la carga de cuidados sobre los cuerpos de las mujeres. Lo que estamos diciendo es, estamos poniendo en el centro de la política el hecho de que la carga de cuidados no es una responsabilidad solo de las mujeres, sino que es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de las familias, de los hombres, de las mujeres, también de la iniciativa privada. Estamos diciendo cómo vamos a compartir esa responsabilidad que, desde un punto de vista hegemónico y tradicional, se nos otorgaba a las mujeres, ¿no? Entonces,
digamos que estas tres son lecciones de la experiencia mexicana, y con esto voy a cerrar, que dice que a medida que se hacen más complejos conceptualmente los programas de igualdad, nosotros tenemos un programa nacional de igualdad, como ustedes saben, 2020-2024, también se hace muy compleja la instrumentalización y la evaluación. Es decir, la política pública debemos ir hacia como tratar en este momento de la perspectiva de género al incorporarla al análisis y a la incorporación de la política pública, lo que ha hecho es volverla más compleja, y creo que tenemos que entrar en un reto que es cómo simplificar y cómo hacer programas más fácilmente instrumentables y más fácilmente evaluables. Porque el Programa Nacional de Igualdad, que es el instrumento rector de la política pública en materia de igualdad, es un instrumento muy complejo. Yo sé que hay colegas que son muy expertos y que conocen bien el Programa Nacional de Igualdad. Me ha tocado estar con alumnas y alumnos que lo conocen muy bien. El segundo sería cómo reforzar eso que decía yo antes, ¿no? Un enfoque más feminista y no solamente de género, ¿no? Porque Janet Haley, que es una experta jurista norteamericana, dice: si no terminamos con expertos en género de 9 a 5, ¿no? O sea, el horario laboral, digamos, ¿no? Es decir, cómo esto también necesitamos más convicción, más trabajo, también, como les decía antes, desde las emociones, sabiendo que tenemos como responsabilidad o como compromiso, quienes estamos en la política pública, la posibilidad de transformar y de convertir esta sociedad en la que vivimos en una sociedad más prontamente igualitaria, ¿no? No solamente con un horizonte a 100 años, sino que el día de mañana la vida de las mujeres y las niñas de este país sea mejor, ¿no? Por supuesto, para terminar, si bien es posible decir que la desigualdad en género ha disminuido en México en los últimos 20 años, tenemos sistemas normativos, tenemos instrumentos, tenemos más elementos que hace 25 años, eso es indudable, es difícil medir si existe un vínculo causal entre la perspectiva de género, la integración de una agenda feminista y la desigualdad y la disminución de esa desigualdad, ¿no? O sea, cómo la perspectiva de género en las políticas públicas, necesitamos evaluar, necesitamos ver realmente cuál ha sido realmente el impacto de las disminuciones por ejemplo, de la brecha en del rezago educativo, de la reducción de la violencia, de la mortalidad materna, es decir, buscar esos indicadores de reducción de la desigualdad y ver realmente qué es lo que está actuando por detrás. Entonces, ser críticos, quiero decir que nuestro trabajo aquí es ser críticos ante nuestra propia visión, ser analíticamente radicales, es decir, poner siempre la perspectiva feminista y de alguna manera también activista en el análisis de la política pública. Y con esto cierro. Creo que he dado muchos conceptos, lo sé, Andrea, pero bueno, tenía esta oportunidad y aquí las dejo. Muchísimas gracias, maestra Ferreira, muy ilustradora, muy completa esta presentación. Y sin duda entonces es el momento de escuchar a otra experta en la materia, la doctora Samaniego, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Estudios Políticos y Sociales y doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencia Política por esta universidad. Ella se ha enfocado a estudiar los problemas de la sociedad contemporánea producto de la globalización a partir de la perspectiva de análisis del discurso. Ha estudiado temas referentes a ciencia política con perspectiva de ciencias de la comunicación, y esto le permite tener un panorama interdisciplinario sobre diversos fenómenos. Desde hace más de 5 años ha estudiado el discurso presidencial mexicano como una forma de hacer política y entender al Estado dentro de la globalización. De igual manera, se ha interesado y ha investigado sobre violencia política de género y cómo es tratada en medios de comunicación. Sus líneas de investigación son análisis del discurso político, teoría del Estado, globalización y debates contemporáneos, presidencialismo mexicano
y feminismo y sus debates contemporáneos. Sin más preámbulo, le damos la palabra a la doctora Samaniego para que pueda hacer sus comentarios sobre esta conferencia magistral. Muchísimas gracias a la maestra Marta Ferreira, que esperamos pronto sea ya ahora sí doctora, que hacía esta aclaración. Pero bueno, fue una exposición por demás interesante, y voy a rescatar aquí unos conceptos que me parece que son fundamentales para poder entender de qué estamos hablando, ¿no? Creo que el núcleo duro de toda esta exposición es comprender qué son las políticas públicas. Si bien tenemos aquí un centro de estudios en administración pública, en donde se trabajan estos temas, lo cierto es que debemos de estudiarlos de forma más precisa, de forma más, vamos a decir, interdisciplinaria, y también hay que, y aquí la doctora Alicia no me dejará mentir, pues que hay que revisarlo, ¿no? Porque a veces nos enseñan estos conceptos, y usted bien lo decía, esta visión como si fueran neutrales, o como si estas políticas que se implementan no tuvieran un marcado componente digamos, teóricamente hablando, y después a la hora de la implementación discriminación o de no visibilización hacia las mujeres, ¿no? La perspectiva es que las mujeres tenemos somos diferentes, y desde un origen, bueno, usted decía que le gusta más el concepto de sexo-género que el de patriarcado, pero desde la perspectiva patriarcal hay un sistema de dominación, y entonces hacia las mujeres, y que eso se traduce en que haya menos oportunidades, o que haya una dificultad todavía mayor para las mujeres para acceder a distintos elementos que brinda el Estado, ¿no? Por así, para el desarrollo de nuestras oportunidades, o para el desarrollo de nuestra vida y las decisiones que ahí tomemos, ¿no? El tema de las políticas públicas es un tema que atañe a los estados, porque pues los estados, si nosotros partimos desde una perspectiva clásica del por qué existen, una perspectiva no clásica, moderna, del por qué existen, bueno, pues para resolver las diferencias que hay entre los ciudadanos. Obviamente, ya haciendo una lectura de carácter, con una perspectiva feminista, diríamos, bueno, pues cuando hablaban de resolver las diferencias entre los ciudadanos o entre los individuos que conformaban esta comunidad política, pues estaban hablando de hombres, ¿no? Y bien lo estaba usted diciendo, y bien lo estaba usted asentando, cuando nos hablan acerca de la ciudadanía, o nos hablan acerca de la integración en esta sociedad, pero en esa integración nosotras no estábamos visibilizadas, ¿no? Las mujeres no estaban visibilizadas, ¿no? Entonces, uno de los puntos centrales de la conformación de los estados es, resolver estas diferencias, estos conflictos que pudieran surgir al interior del estado. Y ya de forma más sistemática, una forma más, más contemporánea, se desarrolla toda la teoría sobre las políticas públicas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero creo que esto es muy importante de lo que usted menciona. Estas políticas públicas, o sea, cuando se hace toda esta ciencia de las políticas, cuando Laswell habla acerca de, hablar acerca de la ciencia de las políticas y cómo vamos a ir trabajando con los distintos grupos poblacionales o con las distintas demandas de la sociedad en esta visión input-output, lo cierto es que se hace a términos genéricos, ¿no? O sea, la población, la sociedad, y lo que va mostrando esta sociedad es que es diferenciada, que esta sociedad tiene necesidades distintas dependiendo de lo que usted decía, el sector étnico, y yo parto de, si se es hombre o si se es mujer, hay diferencias y hay necesidades diferentes, o si se es niño, si se está en la etapa adulta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hablar de políticas públicas como en esos orígenes después de la Segunda Guerra Mundial, así como muy generales,
lo que da paso es a empezar a hablar de políticas ya completamente diferenciadas. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de políticas públicas? No necesariamente estamos nosotros, o a veces pensamos que son programas como las tarjetas rosas, programas de bienestar, son es una gran amalgama o un gran crisol de políticas y de acciones que pueden ser programas de capacitación, entregas de recursos, campañas de comunicación social. O sea, es muy, 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 muy amplio y diverso el abanico de políticas públicas. Y yo creo, y aquí es algo que rescato de su exposición y que se me hizo muy, muy importante, pensar que las políticas públicas no son neutras. Desde una corriente de las políticas públicas que es desde el neoinstitucionalismo discursivo, lo que nos dicen es, pues desde cómo denominamos los problemas y que quién va a denominar los problemas, y usted lo estaba indicando en su exposición, pues a partir de esa denominación de los problemas se establece cómo los vamos a resolver, ¿no? O sea, si nosotros no nombramos que las mujeres tienen una política, o sea, que las mujeres en particular necesitan ciertas políticas, si no las nombramos y hablamos de la sociedad en conjunto, del pueblo en conjunto, pues entonces no va a haber políticas específicas para este grupo tan particular, o lo mismo ocurre con otros grupos, pero bueno, aquí estamos hablando de las mujeres, ¿no? Entonces, desde cómo se nombran los problemas es cómo vamos a resolverlo, y creo que ahí es algo que usted lo trabaja a lo largo de esta exposición. Normalmente quien nombra los problemas pues son hombres, ¿no? Hombres que además serían del rango, o lo que nosotros pensaríamos, hombres hegemónicos, ¿no? Hombres blancos, hombres con cierto nivel socioeconómico, hombres que han tenido ciertas ventajas en la sociedad, en el sistema de desventajas que es la sociedad, ¿no? Y ellos, con esa visión, nombran las problemáticas. Entonces, pues habría que ver si estos hombres pues saben o conocen, o sea, cuando hacen las políticas públicas, logran entender cuáles son las demandas que tienen estos grupos que están en los márgenes, que están lejos de donde se están haciendo las políticas, porque si no, lo que estamos o lo que podemos encontrar es que se hacen políticas desde un escritorio sin conocimiento de cuál es la realidad que se está viviendo, y en este caso el de las mujeres, ¿no? O sea, que se hagan usted lo mencionaba acerca de los vagones, o acerca de dejar determinados vagones para mujeres únicamente, pareciera una cosa muy sencilla, pero fue algo que se visibilizó, ¿no? A ver, tenemos una situación de violencia, de acoso en el transporte público, tenemos que establecer algún tipo de política, algún tipo de política pública para resolver, bueno, no resolver, sino para atenuar este problema, porque el acoso y la violencia hacia las mujeres se mantiene aún, aunque se brinden estos vagones, pero bueno, se atenúa un poco en ese espacio, en ese lugar en específico. Entonces, lo que usted nos está mostrando es, pues que sí, de origen, estas políticas que se asumían como políticas neutrales, como una manera para que el gobierno resolviera los problemas que la sociedad le demandaba, pues resulta que son políticas que se van estableciendo desde lógicas hegemónicas o desde grupos hegemónicos que resuelven lo que ellos consideran que es lo más importante. ¿Qué pasa? Y esto es algo muy importante sobre los posicionamientos y las movilizaciones desde el feminismo, pues que van posicionando que se necesita una perspectiva de género, que las dinámicas, que la propia vida, la propia experiencia, la propia realidad material de las mujeres es muy diferente a la propia realidad de los hombres, aun aunque se encuentren ellas en situaciones de privilegio, aunque sean blancas, aunque sean o se encuentren en estratos socioeconómicos de niveles altos, la experiencia y la realidad es diferente. Y se necesitan políticas públicas específicas para este grupo de la población, y que, ojo, no estamos hablando, o sea, como bien decía usted, nada más, pero nada menos, es
más del 50% de la población. O sea, cuando hablamos de esto, pareciera que es un grupo pequeño de la población. Si nosotros lo ponemos en números, estamos hablando de más de la mitad de la población que requieren políticas específicas. Y es de llamar la atención cómo, a pesar de que somos más del 50% de la población, no se había hecho, o sea, pues pareciera que no existíamos en términos de la administración pública, ¿no? No había una... esta visión de políticas específicas, ¿no? Entonces, se avanza en esto y se dice, es que no se puede seguir pensando en una sociedad neutral, sino como usted lo comenta, bueno, pues es que hay que trabajar en materia de, y lo retomaba con los trabajos de Kate Millett o de Shulamit Firestone, ¿no? O sea, cuando se habla que lo personal es político, o sea, también meternos a políticas de la vida doméstica o del espacio privado, ¿por qué? Pues porque la vida no es igual si uno es hombre o si uno es mujer, ¿no? Entonces, a mí me queda esta exposición, me parece muy rica, sobre todo en cuanto a la explicación de por qué se necesitan políticas públicas con perspectiva de género. ¿Por qué es que hay una necesidad fundamental y los datos nos demuestran que estas políticas públicas están tratando de cerrar brechas de desigualdad que, desgraciadamente, lo dijo hace unos días el secretario general de las Naciones Unidas, que si seguimos al ritmo que, en el que nos estamos manteniendo, pues nos va a tomar más o menos 300 años lograr cerrar esa brecha, ¿no? Y después hace una declaración de, y los derechos que se han ganado y los avances que se han conseguido se están desvaneciendo hasta ante nuestros ojos. El caso de Estados Unidos con, echar para atrás una ley que fue fundamental desde los años 70, la ley Roe versus Wade, que hablaba acerca de la autodeterminación de los cuerpos o de la decisión de los cuerpos de las mujeres, o el caso de lo que estamos observando en Irak, en Afganistán, ¿no? Entonces, esta cuestión de tenemos que trabajar porque efectivamente hay discriminación hacia las mujeres por ser mujeres y usted bien lo comentaba y usted bien lo exponía, estamos hablando de las mujeres, pero si a estas mujeres que ya por el simple hecho de ser mujeres se les discrimina, se le agregan otro tipo de factores de discriminación como su racialidad, como su orientación sexual, como su origen étnico, etcétera, o si tiene algún tipo de discapacidad, entonces se va haciendo todo, se recrudecen estas discriminaciones. Por eso es que se necesita tener una perspectiva interseccional para entender que, bueno, sí, dentro del grupo de las mujeres hay discriminaciones y hay como una un cariz o hay un gradiente de discriminaciones mayores, ¿no? Lo cual nos hace o nos da cuenta de que tenemos que trabajar todavía más para atender a todo el conjunto de las mujeres, pero atender a estos grupos poblacionales que tienen dobles o triples discriminaciones y que entonces el Estado, en vez de resolver sus problemas particulares, pues no los observa, no los ve, no denomina sus problemas, no denomina. Y cuando hablo de no denomina los problemas, entonces si el problema no está denominado, no hay política pública que después se atienda, ¿no? Digamos que esta exposición sí nos muestra y nos pone de relevancia lo que tenemos que trabajar en materia de políticas públicas para resolver problemáticas que atañen o que apelan directamente a los al grupo de las mujeres, ¿no? Yo me quedo con ganas de más, de que nos exponga todavía más políticas que han sido, digamos, exitosas para las mujeres o políticas que, desgraciadamente, y usted lo comentaba, durante la pandemia se mostraron, o sea, siempre, y lo va a decir Simone de Beauvoir, siempre que hay una crisis, siempre que hay algún problema, las mujeres o los derechos de las mujeres son los primeros que se cuestionan. Y yo diría todavía, somos las mujeres las que sufrimos y padecemos más cuando hay una crisis. ¿Por qué? Pues porque somos las primeras
víctimas de este recrudecimiento de las situaciones sociales, ¿no? Entonces, en la pandemia se vio, se mostró claramente que teníamos que trabajar todavía más porque había cosas que no se habían trabajado, que no se habían visibilizado y que además, pues, fuimos el mayor número de desempleo se dio en el ámbito de las mujeres, el número de violencia, de llamadas de violencia creció durante la pandemia, muchas mujeres tuvieron que dedicarse de lleno al trabajo de cuidados, porque pues, en el marco de esta nueva enfermedad, pues, ¿quién cuidaba a los enfermos? Las mujeres, etcétera, 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 ¿no? Entonces, habría que ver si hubo políticas públicas específicas en el marco de la pandemia para para ayudar a estas mujeres que estaban con ya no solo dobles, triples jornadas de trabajo para atender esta situación en particular, ¿no? Entonces, pues sí, hay que, digamos que nos queda el trabajo de analizar qué se hizo, qué se puede hacer y a futuro, si nosotros observamos a los gobiernos del partido o del orden de gobierno que sea, si tienen esta perspectiva de género a la hora de implementar políticas públicas. Yo le agradezco, doctora, maestra, futura doctora, por esta exposición brillante sobre esta idea de las políticas públicas con la perspectiva de género y su necesidad, ¿no? Para resolver los problemas del Estado en particular, bueno, del grupo de mujeres. Alicia, no sé si... Muchas gracias, Andrea, te paso, dame un momento, Alicia, y nada más agradezco a Andrea por este comentario. Creo que efectivamente tenemos que ver el impacto pues, de transformación que tienen que tener los proyectos políticos, el impacto de transformación que deberían tener los proyectos políticos y por qué no lo tienen, ¿no? Estaba escuchando una conferencia de Rita Segato en donde ella dice, justamente en el marco del Día de la Mujer, dice, las revoluciones no han tenido el impacto que deberían haber tenido en los países en los que hubo, porque no cuestionaron el patriarcado, ¿no? O sea, cómo las transformaciones políticas, sociales, tienen que incorporar, si quieren ser realmente radicales, si quieren ser realmente transformadoras, tienen que ser lo suficientemente valientes para enfrentar esta transformación que es el feminismo y esta transformación que es una mirada realmente radical de la vida social, económica, política y cultural, ¿no? En todos los dominios, como tú bien decías. Entonces, dejo esto aquí y le paso la palabra a Alicia. Muchas gracias, Andrea, por tu comentario. Muchas gracias, doctora Samaniego, porque como bien apuntaba, ¿no? La conferencia estuvo muy bien, fue enriquecedora y tuvo ideas brillantes, pero también los comentarios han sido muy brillantes, muy atinados y puntuales. Y pasaríamos a una sección donde recabamos algunas perspectivas desde nuestras redes sociales y nos preguntan, maestra Ferreira, ¿cuál sería su opinión con respecto a las políticas públicas para evitar la violencia obstétrica? Bueno, yo creo que ese es un tema, la propia idea de la violencia obstétrica es una idea del feminismo, ¿no? O sea, es una intervención, es la intervención de la mirada feminista y la mirada de las mujeres, la mirada de género de las mujeres sobre la práctica médica. Entonces, sobre la práctica médica que, como ustedes saben, si hablamos de justicia, que es como no, en el mundo de la jerarquía hegemónica y masculina, hegemónica de la masculinidad hegemónica, pues el Estado, el poder, la justicia, la medicina, ¿no? Entonces, la medicina también trae esa mirada masculina, no voy a hacer aquí dar una clase sobre esas miradas, por ejemplo, de Sandra Harding, ¿no? Sobre la particularidad de la ciencia, cómo la ciencia ha dejado de lado a lo largo de la historia la mirada de las mujeres y la perspectiva de género. Yo creo que el tema de la violencia obstétrica pone en el centro la vivencia de las mujeres como una que estaba viendo, o sea, que se veía como algo
dividido, ¿no? Difuminado, cuando toma visión política, ¿no? Esa visión de la politicidad en clave feminista, eso que, como decía yo, que el concepto de Rita Segato, creo que ese es un ejemplo buenísimo y agradezco a la escucha que lo haya traído, porque creo que es fundamental, ¿no? Hablar de lo que pasa en las intervenciones de los que los médicos, hombres y mujeres, ¿eh? Porque un cuerpo de mujer, ustedes saben, no garantiza una mirada de género. Entonces hay muchas mujeres médicas que han sido educadas y impactadas, ¿no? por esa forma de ejercicio del poder de la medicina, que no es solamente ejercicio de la práctica médica, es el ejercicio del poder, ¿no? Ustedes están allí, escuchan, los médicos no te explican, no te dicen, como si el cuerpo en el que están interviniendo no fuera el tuyo, manipulada, no sabes qué te están haciendo, nadie te está explicando, te meten el dedo, te quitan el dedo, te ponen, te miden, y tú como que ni siquiera nadie te preguntó sobre lo que están haciendo, ¿no? Y cómo lo van a hacer. Entonces esa disociación entre donde el efecto de la cultura, ¿no? La cosificación del cuerpo de las mujeres interviene ahí también, ¿no? Si de por sí el ejercicio del médico es un ejercicio violento sobre los cuerpos, no solamente de las mujeres, de los hombres también, porque me consta, lo he visto también, en el caso de las mujeres doblemente, porque si nos consideran además un objeto que no nos tienen por qué explicar, porque somos objetos subordinados, que no entendemos del todo, que no tenemos cerebro, que lo nuestro, pues, ¿qué nos van a explicar? Pues ahí la violencia obstétrica tiene un impacto enorme, ¿no? Todas las mujeres que pasamos por una revisión médica de temas ginecológicos y obstétricos, podemos ser testigos de eso, ¿no? Y yo creo que se está haciendo, creo que habría que afectar más la escuela de medicina, habría que hacer no solamente capacitaciones puntuales, sino sensibilizar a los titulares, a las titulares de las cátedras, a los médicos, porque son los médicos los que no son, que transmiten esa fuerza, es como el ejército, ¿no? La medicina es como el ejercicio del derecho, el ejercicio de la medicina, el ejercicio del poder militar, ¿no? O sea, son estructuras jerárquicas, abusivas finalmente de las relaciones, y creo que en este sentido, pues lo que necesitamos es meter esta mirada subversiva, que es la mirada de un ejercicio del poder diferente que tenemos que pensar, un ejercicio del poder y de las relaciones de poder diferente dirigidos hacia la colaboración y el compartir conocimiento y la humanidad, más que a la opresión y al control, en este caso de los cuerpos de las mujeres, ¿no? De acuerdo, maestra. Muchísimas gracias por sus valiosas ideas. También agradecemos a las personas que nos están sintonizando y les invitamos a continuar con las actividades de este coloquio internacional. A continuación tendremos una mesa relacionada con discusión y análisis de temas de colonialidad y posteriormente sobre derechos humanos. Por favor, continúen viéndonos por redes y muchísimas gracias a todas. Muchas gracias, me despido. Saludos, gracias. Muchas gracias, María. Gracias a las organizadoras de este coloquio. Saludos a las que vienen también. Gracias. Saludos, hasta luego. Hasta luego. Hola, buenos días a todas. Hola, buenos días, Verónica. ¿Cómo están? Bien, gracias, muchas gracias. Pero una pregunta, ¿vamos a poder compartir nuestras presentaciones? Hola. Aquí Rocío. Hola. Hola, buenos días a todas. Bueno, tardes para las personas que nos acompañan allá desde España. Muchas gracias por estar el día de hoy acá con nosotras. Les comento un par de cosas sobre justo la mesa que va a suceder ahora. Tenemos, hasta donde entiendo, ya acá adentro a todas nuestras ponentes.
Entonces, les agradecemos también su puntualidad. Les comento que todas ustedes tienen permisos para compartir pantalla, entonces sí pueden